Thank you Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Empezamos este año con la nevada del siglo y terminamos con la erupción del volcán de la palma. Pero lo cierto es que estamos ante bueno, pues, las navidades más caras de toda la historia. Y la cuesta de enero pues, va a ser la más dura. No, no va a ser una cuesta ya, va a ser subir a la escalada al Teide Por dar datos, 4,9% su ha subido la comida. Eh, los alquileres han subido 550 euros al año. La luz sigue en máximos eh, históricos. Y parece que esto, que la inflación en general no va a acabar por lo de pronto, Alfonso. Bueno, eh, y tenemos a Pedro Sánchez, porque mira, nosotros publicábamos hoy por la mañana a primera hora, como se hace todos los años, ese juego de sacar las profecías de Nostradamus para 2022. Y Nostradamus era un boticario francés del siglo XVI al que se le han atribuido siempre cualidades proféticas. Porque escribía de una forma que te hace entender muchas cosas y parece que ha acertado muchas cosas. ¿no? Y entonces yo leyendo la nota, porque la repasé muy por encima, no soy muy de esas cosas, pero la estuve repasando, dije, hombre, nosotros eh, vamos a cumplir al, al 100% las profecías siniestras de Nostradamus, que viene a decir que este 2022 es un, va a ser un tiempo apocalíptico, porque tenemos a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y con Pedro Sánchez en la Moncloa, y con los socios de Pedro Sánchez, y con el gobierno de Pedro Sánchez, y con la gestión de los socialistas, y con la gestión de los compinches de los socialistas, nosotros tenemos garantizado en España, a los españoles, un tiempo apocalíptico. Y es lo que tú has dicho, es decir, eh, no saben, que es un detalle importante, es decir, y además no quieren. Y si quisieran, lo harían al revés, y si están dedicados a tareas y a cosas que solo tienen que ver con su supervivencia política, con llevárselo crudo, con repartirse entre ellos los fondos europeos, con meter la mano en la caja, con, con censurar a los periodistas, con, con manipular la información a base de comprar cadenas de televisión, bueno, los servicios de cadenas de televisión y de todo este tipo de gente, y no entran de verdad en lo que le va a terminar afectando de verdad al ciudadano. Y lo que tú has dicho, eh, tal como se plantea el fin de año, el comienzo del 2022 va a ser muy malo y probablemente el final será todavía peor. Esto lo hemos repetido ya en muchas ocasiones, pero creo que ante este 31 de diciembre, final de año, pues hay que repetirlo. Desde luego, los que sí que van a pasar muy buen año, lo han pasado ya y pasarán el 2022 también como buen año, son los ministros eh, y ministras y menestras de, de Podemos. Es decir, sin ir más lejos, damos otro dato más, Alfonso. Irene Montero gasta un millón en su plan. Que los hombres, así se llama el plan, que los hombres pongan la mesa. Mientras, claro, mientras goza de un pastizal cada mes, mientras goza de una alto cargo niñera, mientras goza de, de un chofer que lava la puerta, mientras goza, bueno, pues de todos los beneficios que tienen estos del, del gobierno. Más de 1200 asesores, el gobierno más grande de la historia. Es decir, estos viven de lujo. El, el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, está estuvo en, en, en Toledo, que recordar, y ahora está en las marismillas, pasando. Unas vacaciones de lujo, eso sea, no hace falta la. Bueno, pues poner el, la, la mascarilla, no le hace falta poner nada, claro, está al aire libre, con sé hectáreas, para poder pasear. Es decir, es una indecencia, es una inmoralidad, es una barbaridad, pero parece que a los españoles pues les está costando despertarse, Alfonso, que es lo que siempre te pregunto. Bueno, el, en lo que se refiere a eso que has citado antes, la campaña de. Sí. De publicidad, que es una campaña de propaganda que ha lanzado el Ministerio de Igualdad Justo la última del año, casi por un millón de euros. Sí. La pregunta que se tendría que hacer el ciudadano corriente, el español de a pie, es: ¿con qué tipo de gente, con qué tipo de hombres, con qué tipo de mujeres, con qué tipo de familias viven o han vivido estos que promocionan estas cosas? Porque tienen una idea de la sociedad española, del varón español, de la mujer española, del ciudadano, de, de la familia que realmente es de película de Serie B americana. Es decir, a estas les debieron dar unas ensaladas de palos los novios, de aquí te espero, sus padres debían llegar borrachos y, y tambaleándose por el pasillo día sí, día tam, también. Las madres debían ser todas analfabetas funcionales, que no leían un libro, no hacían nada, sometidas. Yo he vivido en un contexto yo tengo muchos más años que tú. ¿eh? Yo acabo de sí, cumplir sí, 70 sí. en una España completamente diferente. Es decir, yo, yo empecé con la España en la que la misa, el cura no miraba hacia, hacia los feligreses, miraba hacia adelante y se hacía en latín. Y me acuerdo de ver las frases. Es decir, yo soy una España muy distinta a la actual y que ha cambiado enormemente. Pero incluso en esa España, oye, mi madre tenía... Más de 70 años y montó una pyme, montó un negocio y era independiente de mi padre y era capaz de decir que no. Y nosotros, y se empeñaba en que mis hermanas estudiaron lo mismo que nosotros, fueron a las mismas universidades que nosotros y salieron al extranjero como salíamos los cuatro valores, pues las cinco niñas salieron igual. es exactamente igual. Entonces, yo, cuando esta paisana se gasta un millón de euros en decirle a gente como tú, a gente como yo, a. Oiga, esta noche usted recoja. Pues si en, sobre todo en noches, en noches como esta, claro que la gente recoge. Raro serán otras circunstancias, pero yo creo, a mí me parece que es insensato, pero tiran con nuestro, con nuestro dinero, con nuestras cosas, y, y así les va. Pero ya te digo, parte del mal tiene que estar en el tipo de gente con el que tratan. A esta les han debido dar unas manos de palos, de aquí te espero sus novios, el macho alfa, ahí lo tienes. Es decir, claro, si tú llegas como ministra. Si tú llegas perdón, al ministerio por vía marital, es lógico que entiendas que hay una prevalencia del varón, que hay una pre predominancia predominanza del varón, que es el, el tío, el macho, el que manda. Porque claro, si tú al final a lo que has llegado, has llegado gracias a... Dice, bueno, oiga, con los demás no es así. En nuestro caso no es así. Pero bueno, se gasta nuestro dinero y se lo van a gastar hasta que no los echemos de la Moncloa. Así que tomen nota. Y vamos a hablar ahora, ya no solamente del gobierno, sino que también de sus acólitos, de sus eh, periodistas de pesebre. Es decir, tú has sido tertuliano un, eh, una década o más de una década de tu vida, has sido una de las estrellas de la televisión, Alfonso. Bueno, bueno. Claro, ahora, bueno. bueno, es verdad, es verdad. Hemos, hemos, <laughs> hemos Estamos viendo ahora este, este año, Alfonso, como han aparecido vulcanólogos, han aparecido eh, economistas a punta pala, han aparecido, bueno, pues licenciado, no, que digo, doctores en derecho en las tertulias, decir, Saben de todo, Alfonso. Tenemos unos tertulianos que para defender al gobierno saben hasta latín, si le pones. Bueno, pero esto, esto es bien antiguo, pero sí te la, <laughs> si te llama la atención, eh, no soy muy aficionado a estas cosas. Digo, escucho un poquito de radio a primera hora de la mañana, generalmente la cope, un rato, y ya en cuando empiezan con las mamarrachadas, me voy, me voy a otra cosa, me voy a, a, simplemente a trabajar. Pero sí te vas enterando. Entonces, sí me ha ocurrido en ocasiones acostarte con un tipo. Pontificando sobre el, eh, la lava del volcán de La Palma. Pero, joder, cuántos vulcanólogos, piénsalo bien, ¿eh? han aparecido en España. Es que yo no me lo podía imaginar. Cada cosa que veías aparecía vulcanólogo, experto en volcanes, o expertos en, en contagios, o en, expertos en, en, en todo, es decir, en el agua de Marte. Y dices, hablan de todo, saben de todo y pontifican de todo. Y casi siempre, que eso es muy curioso. A favor del gobierno. Tenemos algunos ejemplares realmente inéditos. Tenemos Elisa Beni, por ejemplo, que es, era una de mis favoritas, una buena niña. Esta pontifica siempre, tenga el que tenga enfrente sobre derecho, y lo único, y es cierto que ya estuvo casada con un juez, pero es que no pasó por la universidad, ni por el derecho civil, ni por el derecho canónico, ni por el derecho eh, laboral. Y puede pontificar, bueno, sobre lo divino, lo humano, lo que. Y ocurre igual. Es muy de periodista. Eso de eh, maestros en todo y que no saben de nada. Pero bueno, eso nos toca sufrir. Eso nos toca sufrir. Pero, pero están en todas las tertulias al Es decir, esto no se echan sí. ni con agua ras. Es decir, <laughs> bueno, bueno, y es cierto, no vamos a, ni a, una por la no a una por la noche, ¿Ah? otra por la mañana, otra al mediodía. Es el circuito, es lo que. Eh, Carlos Carnicero, periodista ya mayor y al final de su y muy poco activo ahora, decía que eran las peonadas. Él decía muy gracioso, sí, decía sí, sí. Son, los bolos son las también. peonadas. Sí, los bolos o las peonadas. Las bolos eran las conferencias que te organizaban las cajas sí. de ahorros y las peonadas esto que se hacía por las tertulias. Que si pillas... Además, el sistema está bien planteado para controlar a los periodistas. Es decir, no se cobra una cantidad grande, casi nunca en las públicas se cobra muy poco, pero es la sucesión de tertulias lo que a algunos de estos les permite meterse a fin de mes mil, dos mil, tres mil euros de más. Y claro, eh, por eso se adapta... Y hay otro fenómeno que se produce con el tertuliano español, que es la adaptación al paisaje, el camaleonismo. Si lo, lleven a quien lleven a la cadena a ser, ves que a los pocos días... Está confundido con el paisaje y lo comprende todo y después está el, el tener que meter para criticar algo un palo a Vox, a un palo a, a Rey o un palo de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, eh, al que le guste que lo consuma, yo aconsejo a nuestros oyentes, lectores, televidentes, los que nos siguen, que por razones de higiene mental trate de ver menos televisión, seguir menos tertulias y hacer menos caso a los noticieros bueno a los, pues, a, a los y que, que nos vean nos a nosotros y que nos vean y que nos vean a, a nosotros que vean pista digital <laughs> claro evidentemente <laughs> bueno, y, te... y tenemos que acabar Alfonso pues de la misma forma en la que empezamos no es decir la inflación el llamado impuesto a los pobres está afectando sobre todo las clases bueno pues más bajas la inflación es que todos los precios suben pero tú te quedas estancado Es decir tú ganas lo mismo y ves que la vida te cuesta más por eso se llama el impuesto de los pobres bueno y estamos viendo que al final este gobierno que se decía progresista o que ha, digamos, corrompido las palabras, que ha usurpado palabras como, como progreso. Pues, pues, eh, también decía que íbamos a pagar eh, la luz al igual que el año 2018, por cierto, ya era uno de los años más caros. O sea, estaba diciendo al final que íbamos a pagar lo mismo que ese año que fue ya el más caro de la historia, pero es que ni tan siquiera llegamos al, 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 al año 2018, al precio de la luz del año 2018. Es una barbaridad esto. Entonces, dame, bueno, pues eh, tu vaticinio. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en este año 2022? Ya no, ya no nos tradamos, sino Alfonso Rojo. Bueno, yo no, yo no soy un experto en economía y no lo he sido nunca. Claro. Es decir, no soy capaz de ni de hacer mi propia declaración de la renta, mucho menos para pontificar sobre el Bundesbank o los tipos de interés generales. Lo que sí dicen casi todos los expertos, sobre todo los que nosotros consultamos, sí. es que, claro que la, la inflación puede bajar, pero que nadie nada indica que vaya a bajar en la primera mitad del año. Y aunque baje lo que haya marcado la inflación de encarecimiento de los precios, ahí queda. Es decir, porque además la, la inflación es acumulativa. Si este claro. año 2022, en lugar de terminar en el 6 puntos, como ha terminado en el 2021, se pone en cuatro, lo que tendremos de inflación es un 10. No es que baje del 6 al 4, no. Claro. Es que se suman el 6 del año anterior a este. Y yo no creo que haya precios perdón, salarios, sueldos, ingresos, beneficios, que suban en ese ratio. Yo veo muy difícil que a la gente le vayan a subir un 10% del sueldo. Veo muy difícil que las pensiones te las puedan subir un 10%, que es lo que va a subir la inflación al final del año. Pero es la mala gestión de esta gente. Tienen una oportunidad histórica y no la van a aprovechar, va a hacerlo. Está haciendo lo mismo que hizo Zapatero. Se, los millones que vengan de Europa, en lugar de dedicarlos a economía productiva, a mejorar las cosas, se los van a terminar llevando y serán muy ricos, amigos, amiguetes, grandes empresas, estos de la COE que les eh, doran la píldora o les pasan la mano por el lomo, eh, y después en gasto, en gasto corriente. Es decir, lo que decías tú antes, el número de asesores es descomunal. El número de ministerios es descomunal. El, los gastos suntuarios son descomunales y cada uno de estos paisanos que están ahí lleva aparejado un gasto eh, adicional porque tiene al final una secretaria, un ayudante, un claro. no sé qué, una, un iPad, un, un coche oficial, el gasto es bueno. Pues sí. eh, si los españoles no han sido capaces, y eso lo tenemos que decir de aquí para terminar el año, de ver la verdadera cara de Sánchez cuando ha pactado con Bildu, con los proetarras o cuando ha dado los indultos a los golpistas y lo tiene que ver en su cartera, pues mira, que lo vea en su cartera, aunque a mí me gustaría, y supongo que a ti también, que los españoles se movilizasen también Hombre, claro. por cosas más relevantes. Alfonso Rojo, feliz año 2022 a ti y a toda la audiencia. Y, igualmente. Y, y a continuación nos va a hablar de economía, nos va a contar, bueno, pues cuáles son sus sus previsiones que maneja, cuál es el presente, la realidad que, bueno, pues desde Moncloa, también desde, desde sus acólitos pues tratan de silenciar, la realidad económica de España, pues esto nos va a contar Xavier Orcajo. Vamos a verlo. Xavier Orcajo, estamos a 31 de diciembre, antes de nada, feliz año. Feliz año para todos, menos mal que se acaba, no podía haber sido peor, lo mires por donde lo mires, sí. por donde lo mires, es que no hay nada que digas, hombre, mira, por lo menos Aquello fue bien en el 2021. Año para olvidar, año horrible, totalmente. En lo económico no hay por dónde coger la historia, en lo político, pues ya ven ustedes cómo va. Eh, ya, en lo social, eh, sí. si acabamos el año con 500.000 confinados, 500.000 confinados, 160.000, oiga, que en Francia, que tiene pues, casi 70 y 71 millones de habitantes, sí. Contra aquí 47 y allí tienen 200.000 tan solo. Aquí tenemos 160.000. O sea que no, no lo hemos llevado bien. Nos conduce quien nos conduce y quien nos conduce no nos conduce bien. Totalmente. También tengo que decirte que, desde mi punto de vista, los que salen opinando, sea de volcanes, o sea de vacunas, o sea lo de lo que quieras tú. Demuestran que no están internacionalmente a la misma altura que nuestros futbolistas. Eso ¿eh? <laughs> es muy serio y muy grave para un país que quiere tener futuro. Pero este año han aparecido vulcanólogos, han aparecido expertos en, en derecho, expertos en economía, ya ni te cuento, eso ya es de forma Vaya histórica. Fiesta. Pero este año, este año, vamos, hemos visto en España que todos han obtenido un título, un título de vulcanólogo, bueno. o si no, o, o varios. O sino varios. En, el, en, un, en un país en el que un tío que plagia su tesis doctoral llega presidente sí, sí. del gobierno sin que le pase nada, pues de ahí trabajo de rey abajo, ¿sabes? O sea que Totalmente. no nos podemos fiar de nadie. O sea, en materia de volcanes ha, ha quedado claro, no hace falta comentarlo, esperemos que no haya otro hasta dentro de muchos años. No <laughs> bueno. Al escuchar a algunos a los que acudes como eminentes virólogos y, y las patochadas que dicen y cómo no se cumple ninguna, pues eso sí, lleva a sí. un desconcierto eh, que al final no seré yo quien diga que hizo bien el gobierno prescindiendo del Comité de Expertos. No seré yo quien lo diga. <laughs> Pero a lo mejor alguno lo piensa. Pero para qué hace, o sea, ¿para qué hace falta un comité de expertos teniendo a Elisa Beni en todas las tertulias, que es la mayor experta de España? Eh, Elisóloga, la Elisóloga, efectivamente, sí, 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 que inició su carrera periodística en Ceuta, sí, sí, sí. total, Efectivamente. Bueno, eh, hablamos de algo va, serio. ¿no? Va, efectivamente, vamos a pasar al tema, al tema económico, porque por desgracia. ¿Tú ¿Sabías que Elisa empezó su carrera en Ceuta y luego en la revista Pacha sí, de la Transición, que era época? Sí. Sí, 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 sí. vamos, me lo Antes de lo del juez, pues era redactora jefa en época, donde asustaba mucho también a los redactores y redactoras que había por ahí. Te lo digo porque... ¿eh? sí. Pasamos al tema económico, Xavier, porque tenemos las navidades más caras de, la, de hace 30 años. Bueno, tenemos una, una barbaridad en, en el aspecto económico, pero sobre todo hay que destacar que la luz ha crecido un 300%. Hay que destacar que Pedro Sánchez nos aseguró que íbamos a acabar este año pagando una factura de la luz igual a la del año 2018, que por cierto, ya fue, tú lo sabrás mucho mejor que yo, explicar, fue uno de los años más caros, el año 2018. Sí. Pero es que ni tan siquiera llegamos, pero es que ni tan siquiera llegamos a, ese, a ese punto. No llegamos ni a pagar la factura. Del año 2018 nos ha mentido, pero en mayúsculas, Javier Pedro Sánchez. Bueno, eso sí que veníamos curtidos. Ese escenario sí. lo habíamos superado muchísimas veces. La mentira de Sánchez era una cosa que ya era todo el mundo sabía que no, no íbamos a llegar a, a los precios del 18, que, que como tú dices, eran unos precios elevadísimos para lo que sí. ha sido esto. Si repasamos un poco esto de la luz, porque. Él, hay solución, no crean ustedes que no hay solución, no crean ustedes que, que el mercado internacional hace que todo es inevitable, como dicen algunos ministros del gobierno. Eso está pasando en toda Europa, sí, bueno, está pasando en toda Europa, pero no tanto, como aquí, no tanto. Claro. Tengan en cuenta una cosa, estamos en el peor precio de la electricidad de la historia en España y estamos en el peor precio de la electricidad eh, en Europa. A veces nos ha superado algún país. Reino Unido ya no está en Europa, ¿eh? ojo, y algunas veces nos ha superado algún país, pero en promedio del año estamos en lo peor de Europa. ¿Por qué? Y ahí es donde viene lo que se puede arreglar. Eh, España llega con un promedio del año de 239 euros. Eso se puede superar, se puede mejorar. Sépanlo, hay esperanza, necesitamos otro gobierno, sí, que no le guíe el dogma escrito en la frente, que no le guíe la paranoia, que sea pragmático, pragmático pues eso es tener un dogma escrito en la frente, como la señora Rivera demuestra cada vez que habla. Ese es el verdadero problema. Por cierto, un problema que va a durar. Quiero que sepa todo el mundo que el problema va a durar. O sea que esto no es coyuntural, como dicen de la inflación o como dicen de esto de la electricidad. Yo se lo he oído a Teresa Rivera muchas veces. No. Cambiarán los problemas, pero no va a ser coyuntural, va a durar mucho tiempo, porque depende de 30 factores. Y de 30, 10 se te descojonan. Por ejemplo, hay uno con el que nadie cuenta. Ah, es que a primeros de año Alemania cierra sus centrales nucleares. Hay un apagón nuclear. Mandan los verdes y ahí también tienen dogma. Bueno, pues Óyeme, eso supondrá un efecto negativo para el precio de la electricidad en la lejana España. Claro, claro que sí. ¿Qué se puede hacer? Vamos a lo práctico. Si quieres, nos perdemos con los datos. Para refutar al, al pobre Pedro Sánchez en esa temeraria afirmación de que él conseguiría que los precios serían como a finales del 18. Pero no me parece que merezca la pena. Hemos llegado con un precio hoy, 31 de diciembre, de 140,80, pero con picos pues, que se acercan a los 200 euros. Y con eso no vamos a ninguna parte. Eh, cualquier análisis. Mira, cojamos el de la OCU por buscar sí. un instrumento neutral que dice que sobre el año pasado los precios son un 41% más altos y sobre 2018, que es lo que conviene para refutar a Sánchez, un 18% más alto. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, pero lo importante, las soluciones. Necesitamos una red de conexión con Francia mucho más amplia, mucho más estable, mucho más conveniente y compremos la electricidad nuclear que no nos atrevemos a producir. Eso nos daría cierta estabilidad en materia de precios. Cambiemos el sistema de fijación de los precios. Hagamos como Portugal, que lo tiene iniciado a futuros y no han notado tanto como nosotros la oscilación. Tres, democratizamos todo esto. Lo hacemos transparente. Un sistema basado, hay algunos países en Europa que también lo tienen, basado en los precios de elaboración de las diferentes vías de producir energía eléctrica que luego se vuelcan en el pool en promedio es decir si la hidráulica cuesta pues pongamos por caso 20 euros megavatio hora pues al precio de lo que cueste en promedio en fijado cada tres meses o cada mes eh, en la producción de cada una de las variedades que llenan el pool pues se establece un precio y lo que haya que pagar al precio del gas se pagará al precio del gas Indiciado a precios contrato sí. con Argelia. Ojo. Sí, Fíjate si sí, sí, sí. se pueden hacer cosas. Vaciar el recibo de cargas que tenemos ahí del año Catapum y que seguimos pagando en el recibito. No, no, eso pasémelo usted a presupuestos generales. Hágame el favor de no engañarme con estas cosas que son muy serias. Y hagamos sobre todo que la industria, que lo, las empresas, eh, que al final acabarán no exportando nada, cerrando, Mal viviendo, pues puedan exportar porque sean competitivas. Es eh, lo que, que gobierno de torpes que llevan aquí el dogma: no, 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 no cuidado, no, uy, nada, nada, verde, 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 verde que te quiero verde. Bueno, pues nada, que no nos explica a los españoles que ser verde es carísimo y que a lo mejor en las buenas épocas podíamos ir por ese camino, pero que no son estas y que ahora lo que conviene es. Está calmo, que dicen los italianos, sí, y sí, sí. aprovecha la oportunidad y haz que en la máquina económica de este país eh, se ponga en marcha y se recupere del parón que ha tenido, que está destrozada completamente. Claro, yo no soy un experto en, en economía, saber, pero nos llevan repitiendo desde hace mucho tiempo por parte del gobierno, también por parte de sus acólitos en tertulias, también economistas, claro, que estamos en una recuperación fascinante en España, que España está creciendo a un ritmo, bueno, brutal. Aquí el dogma es que todo eso es puntual. Todo sí. eso es puntual, todo eso es coyuntural y todo eso pasará. Es verdad, es verdad. Ahora, ¿cuánto durará? ¿Nos claro. matará por el camino? Claro, todo es coyuntural. ¿eh? Una cosa que dura cinco años. La Segunda Guerra Mundial, ¿alguien pudiera haber dicho que iba a durar poco? Hubo quien dijo que iba a durar poco, sí, 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 luego sí. cambiaron de opinión. ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, el año que viene va a ser un año muy malo para la economía española, donde probablemente, como tú señalas, nos iremos a un fenómeno nuevo que se llama estanflación, estanflación. que es crear inflación sin crear crecimiento, que ampare esa inflación. En Estados Unidos, que está muy preocupado por la inflación, resulta que eh, hay una inflación elevada, pero hay un crecimiento muy elevado. Y aún así están preocupados, porque eso de la inflación es como, como el azúcar, acaba sí. produciendo una diabetes y eso daña muchos órganos de, de la economía en este caso. ¿no? Aquí estamos en unos niveles de, inaceptables de inflación, eso es el impuesto de los pobres, sí. acaba mmm, arañando parte de nuestro ahorro, detrae capacidad de compra de las familias del orden de más de 10.000 millones de euros. Incluso probablemente más de 11.000, porque esto, como digo, se va a prolongar por lo menos, por lo menos, los primeros seis meses del año que viene, con toda seguridad. También te digo, tiene solución. Hay un cualquier manual de economía de segundo curso te dice que hay maneras de combatir la inflación, que no son ninguna de ellas las que se están tomando aquí. Primero, lo primero es orientar por una senda virtuosa al gasto del Estado, claro. ¿eh? hacer que sea menor, que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos un, una cosa que nos está produciendo un daño en la, en la compleja organización de una economía y eh, eh, eludir las, los cantos de sirena. Los cantos de sirena de un gobierno cuando tiene inflación son, uy, qué contenta está María Jesús. Sí, 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 sí. María Jesús está de contenta porque de repente le han subido los ingresos, claro. Si las compras cuestan más, el IVA genera más. Y a ella, uy, qué contenta estoy. Bueno, eso es de miopes, eso es de miopes, porque al medio plazo, a partir de los 18 meses de una gran inflación, se empieza a notar que hay menos compras, que hay muchas menos compras, y ahora sí el IVA cae, y ahora sí el IVA cae. El IVA acaba cayendo cuando la gente deja de comprar, pero lo que pasa es que por el camino, si uno no es hábil y se y se adelanta ese proceso tomando medidas que hagan que la inflación baje, que hay medidas para que la inflación baje, otra cosa es que las encuentre ese gobierno. El gobierno, en eh, fin, con el va como Diógenes con la lucecita, puede que no las encuentre solo. Tampoco es que la oposición se las enseñe mucho, ¿eh? La oposición debería tener un efecto ahora de señalamiento del culpable y decir, "Nadie Calviño haga algo con los tipos de interés para que esto no sea el gran dolor de los españoles el año que viene y a, y a largo plazo el dolor también del gobierno de un país donde la inflación en España no es lo mismo que en Alemania, que tiene un tratamiento incluso constitucional, donde el Banco Alemán Central y su prolongación, que es el Banco Central Europeo, tienen una misión aquí porque tuvieron en el pasado una república de Weimar. En la sí. que una barra de pan costaba un millón de marcos. ¿eh? Sí. Y eso les quedó en el alma desde sus abuelos. Y por eso combaten la inflación sistemáticamente. En España, cuando viene la inflación, se queda a vivir aquí. Lo que necesitamos es una solución global. ¿eh? Sí. Lo que necesitamos es cambiar este gobierno. Al paso que va, y yo te lo digo siempre, al paso que va con estos datos, pues Europa no puede tardar en decir: vamos a tener un problema con España. Esto no puede seguir así. Vamos a hacer algo. Y estos. Los superpoderes, ¿eh? Los superpoderes una tarde cogen y dicen, hoy que toca, a ver, hoy toca España, que es un problema en Europa, ¿eh? Para el Banco Central sí. Europeo y para todos. Venga, va, ¿qué hacemos? Vamos a llamarle tú y yo y tú, venga, le llamamos a la vez y le dimos, Sánchez, se te acabó la gasolina. Hasta aquí has llegado. Eres no parte de la solución, sino parte del problema. Y vas a ir a elecciones, naturalmente los superpoderes llaman antes al candidato con opciones o le hacen llegar a través de un emisario, oye, mira... Esta es la receta de todos los puntitos que tienes que apuntarte, que tienes que adoptar un minuto después de tomar posesión. ¿vale? Así ha sido en el pasado de nuestro país y así será eh, lamentablemente en el futuro. Y va a ser duro, porque al final no, ni Casado, ni Sánchez, ni nada. Somos los españoles los que ponemos el hombro como si fuera una procesión y llevamos la peana, el santo y las piedras que le ponen al santo. Así es que, bueno, si esto ya los, los españoles lo saben, saben que esto va a acabar de muy mala manera, saben que van a tener que pagar. Cuanto más dure este gobierno, más piedras le van a poner a la peana del santo y más nos va a costar llevarla, pero que al final esto acaba en una Semana Santa santísima en la que los capirotes los vamos a llevar nosotros. Eso es evidente. Eso con eso sí. estoy dando una fecha, ¿eh? Ojo, que con eso estoy dando una fecha. La fecha de, de Semana Santa, ¿no? Por esa, por esa época. Bueno. Y como colofón, Javier, como colofón, eh, yo que soy muy fan de tus programas en El Toro Tuve, no veo que llames excelentísimo señor a Pablo Iglesias. Ahora con la no con la cruz en, de, no me de me Carlos, de ella, Carlos... ¿no? <laughs> yo no te, no te pues veo bien, en ello. Eh, Hay yo que llamarle bien. excelentísimo señor, Javier, por favor. Con ¿eh? eso estoy un poco jorobado. Ahora piensa que más jorobado que yo está Carlos III en su tumba, que está como, <laughs> si, le hecho, como si le hubieran echado vinagre, vinagre de vino, del bueno. ¿eh? Venga, chichichín, así sobre su tumba, ¿no? Eh, por los servicios a la corona, ¿no? Muy bien. Pues es Muy increíble. Bien. Muy bien. Un no. republicano no debería aceptar eso, ¿no? Es, eso es verdad, es una incoherencia. Sí, Claro, sí. porque sí. la República lo abolió, esa gran consideración a sus ministros de la corona. De, la y la recuperó la... Franco, y la recuperó Franco, y ahora lo que, está, lo que está otorgando Pedro Sánchez es una recuperación de la época franquista. Claro, <laughs> o sea, y Sobre todo porque... para evitar para evitar que el, el gran iglesias haga usos blasfemos de esa corona, que lo mismo se la pone en el trasero a su perro, ¿no? Para evitar esa degradación moral, pues hombre, claro. eh, no se la ve ni acabemos pronto, si esto es potestativo, si seguramente no le ofenden a Iglesias, ¿no? Y, y luego lo, el patrullón de malheridos por Pedro Sánchez, que es como sí, un sí. club, ¿no? Malheridos, ¿no? Eh, mala madre de party, ¿no? Pues eh, malheridos de Pedro Sánchez, a todos ellos les anda chapa. Venga Pedro Duque, venga Ávalo, venga Celá, <laughs> venga tal... La lista de, de malheridos por Pedro Sánchez, cada día ese club prospera y crece más. Sí, es decir, sí, sí. Va inversamente proporcionada a los socios del Barça, ¿sabes? Entonces, más malheridos sí. <laughs> en los socios del Barça. Bueno, pues les anda una chapa y se están muy contentos todos. Eh. Lo bueno es que la chapa no tiene consideración económica. Menos mal. Es solo sí. Una cosa tal y, y luego alguno del Partido Popular del que ya no nos acordábamos, gritarla, sí, sí. gracias a la chapa, el caso Gallardón, por ejemplo, ¿no? El caso Guindos. Sí, el caso Bindo, sí. Sí. Bueno, Estas cosas que están muy bien, sí, sí. Todo eso es, es bonito, ¿no? Ahora, lo de, a podemos le dar una chapa monárquica por servicios a la corona, pero ¿estamos locos o qué nos pasa? No, eso no tiene sentido. Son las cosas de Sánchez Para los jóvenes, el plan, pues son los porros del señor Herrejón. Es la educación sexual sin educación sentimental, cosas como el cow housing, cow living, casas de apuestas y, eso sí, importación de jóvenes africanos para sustituirles, mientras los nuestros tienen que estar en sus casas sin poder trabajar o tienen que emigrar. El resultado: un 40% de paro juvenil, salarios a la mitad de lo que estaban en 1980, inflación, subida de cotizaciones, imposibilidad de acceder a una vivienda y, claro, imposibilidad de formar una familia. Son ustedes una catástrofe y una plaga para la juventud. Estamos aquí también para apoyar a los trabajadores, a los trabajadores de todo signo ideológico, pero muy especialmente a los trabajadores de izquierda, que se han hartado de escuchar hablar de pobreza energética y que hoy ven cómo se multiplica la factura de la luz cuando son los gobiernos socialcomunistas los que están enfrente. Y lo cierto es que el gobierno de socialistas, de comunistas y de proetarras... Está absolutamente al margen de los sentimientos y de las dificultades de los españoles. Lo único que les importa es estar un rato más en el poder. Lo único que les importa es ver cómo se chantajea al conjunto de la soberanía nacional. Lo único que les importan son ellos. Ellos están con la religión climática, igual que los multimillonarios. Ellos están con el feminismo de salón. ¿Cuántas pancartas? ¿Cuántas llamadas a comisiones? Ha habido en estos casos, no ha habido ninguna. Ustedes son capaces de todo con tal de no reconocer la estrecha relación que hay entre la inseguridad que viven los españoles y el efecto llamada y la política de puertas abiertas de la que ustedes son los principales responsables. Y la manipulación contra Vox es lo de menos. Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor. Señor Sánchez. Que como presidente del Gobierno haya subido usted a esta tribuna y haya incumplido una regla básica de educación, que es la de evitar preguntarle a alguien sobre su salud en público, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que solo demuestra hasta qué punto usted está dispuesto a superar cualquier tipo de límite, señor Sánchez. Yo a usted le veo demasiado delgado, incluso le veo con mala cara en este aniversario de su llegada al Gobierno no sé si usted tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa pero no me tiene que dar ninguna cuenta sobre ello y si tiene algo le deseo que usted se reponga pero no tiene que dar ninguna explicación y lo que usted hoy ha hecho en esta tribuna es lo que hace en realidad contra todos los españoles pisoteando los derechos constitucionales y las libertades que es la manipulación de encuestas para dirigir a la opinión pública y usted que ha cerrado el parlamento que ha vulnerado la constitución que se lo ha dicho el tribunal constitucional el mismo constitucional que eligieron ustedes, sigue ahí sentado y se atreve a subir a esta tribuna a hacer preguntas de naturaleza privada a la gente. Yo solo, creo que eso demuestra hasta qué punto usted está dispuesto a pasar por encima de las leyes y de los derechos de las personas. Usted no tiene ni vergüenza, ni decoro, ni límite. Trae aquí las réplicas mecanografiadas. Y nos suelta un ladrillo de hora y media y no escucha absolutamente nada de lo que decimos. Viene con los mantras, con los insultos y con las caricaturas de siempre. Pero mire, envuélvalo como quiera. Estamos ante una amnistía encubierta de los delitos más graves que unos responsables públicos han cometido durante toda la democracia española. Porque no se han metido el dinero de los españoles en el bolsillo, que también han intentado robarnos lo que a todos los españoles nos pertenece, que es la soberanía, que es la legalidad. Y usted. Ha aprobado una amnistía encubierta contra todos ellos. Monseñor Sánchez, el tiempo del castigo paro, pasó, llegó el tiempo del perdón. Ahora es usted el que perdona. Pues mire. En la cárcel, en España, en las cárceles en España, hay miles y miles de personas por delitos mucho más leves que los que cometieron los golpistas, que no eran delitos contra el orden constitucional, sino delitos mucho más leves. También les va a perdonar Pedro Sánchez del magnánimo. ¿Quién se ha creído usted que es, señor Pedro? Mentiras. ¿Qué hace usted todavía ahí? ¿No tiene suficiente? ¿No ha logrado todo para su álbum del narcisismo? Ya tiene su foto con las Raivan en el Falcon. Su foto en Manhattan rodeado de escoltas que parecía el inicio de una película. Su foto con metralleta en Barcelona donde no pasaba nada. Su foto robada con Biden. Ya lo ha conseguido todo. A partir de ahora ya no es narcisismo. Todo el daño que usted haga es puro sadismo.